Sean ustedes una vez más bienvenidos a Magazine del Valle. Como un homenaje a los campeones del Mundial de Patinaje en Bélgica, Magazine del Valle realiza este especial. Iniciamos con Yesenia Escobar, quien ganó 2 medallas de oro y una de plata. Veamos. La verdad, muy feliz. Creo que lo había luchado todo el año. Gracias a Dios me dieron las cosas y fue un excelente campeonato. Y pues dejamos el nombre de Colombia en alto. Una competencia cada día más complicada, ¿no? Sí, claro, la verdad, las rivales cada vez más fuertes, pero bueno, hicimos un entreno súper bien, teníamos una base muy buena de todo el año y pues los resultados fueron como queríamos. ¿Rompieron el récord de lo hecho en Warner? Ah, sí, claro, la verdad nunca había hecho eso Colombia en un mundial y fue excelente. Los mayores me imagino que quedaron un poquitico tristes porque tanto en varones como en damas no se les dio los resultados como esperaban. Sí, es verdad, pero para el año que viene van a ver qué pueden arreglar en los entrenos y ya. ¿Aprendió algo por allá? ¿Algo nuevo? Pues no. ¿Qué tal el país? Muy bonito, la verdad, mucha cultura, mucho que aprender también. Me imagino que por la calidad de los deportistas colombianos, los referentes eran ustedes. ¿La gente cómo los miraba a ustedes? Bueno, pues allá respetan mucho, creo que es mucha admiración, pues no solo para parte de nosotros, sino como todos. Orlando Yepes, técnico de la selección Valle de Patinaje, nos habla de las experiencias que dejó el Mundial de Bélgica. Nos deja muy buenas cosas, pero también otras cosas para analizar y mejorarlas y corregirlas en el camino, porque Hay una situación puntual y es que a veces no vemos las dificultades o de pronto las falencias cuando tenemos buenos resultados. Las vemos es cuando los resultados no se nos dan y yo creo que ahora cuando la selección Colombia triunfa en Bélgica en este campeonato del mundo con una muy buena dosis de deportistas del departamento del Valle del Cauca, es hora de sentarse a analizar por qué se consiguieron esos logros, gracias a qué tanto del trabajo se consiguen y por qué no se dieron los demás. Entonces, no porque seamos conformistas, sino porque tenemos que hacer una evaluación muy exhausta de los buenos resultados que obtuvo la selección Colombia y cada uno de los integrantes en representación del Valle del Cauca. Cuando usted dice no se dieron más, ¿está hablando de lo que pasó con los de mayores? Bueno, sí, por un lado en la modalidad de fondo, en la categoría de mayores, en la rama femenina y masculina, donde en masculino teníamos tres representantes del Valle del Cauca integrando la selección Colombia y en damas teníamos una representante. Es hora de venir y analizar qué hizo falta para que esos cuatro deportistas pudieran obtener un mejor resultado del que obtuvieron en contraposición a todos los demás deportistas en representación del Valle del Cauca. Se rompió el récord de lo hecho en Warner, ¿no? Sin embargo, pese a que no debieron los resultados en fondo con los de mayores, tanto en damas como en varones. Bueno, sí, eso es de destacar. Es el momento de felicitar no solamente a la Federación Colombiana de Patinaje, sino al cuerpo técnico de la Selección Colombia, a Iván Vargas, a Elías del Valle, a Juan Carlos Baena. Y también, lógicamente, a la Liga Vallecaucana de Patinaje, a su presidente, el señor Ramiro Velasco, por todos los buenos oficios y por mantener un proceso claro de cara no solamente a los eventos nacionales, sino a lo que tiene que ver con las selecciones Colombia. ¿Para futuros eventos se piensa replantear el trabajo en mayores y en damas para el fondo? Claro está, es lo primero, pero no lo único que vamos a hacer, porque no es la única situación adversa que tenemos. Yo creo que día a día nos vamos enfrentando a situaciones difíciles. De pronto esta es la que por el momento es la que más connotación tiene, pero también tenemos otros frentes que evaluar y mejorar en el camino para seguir siendo los mejores a nivel de Colombia y por qué no a nivel mundial. Le echaron muchas flores a usted a nivel internacional en las transmisiones, sino como hace que usted fue el responsable de una excelente preparación de una china, si no estoy mal, y que es más, nos arrebató, tengo entendido, una o dos medallas de oro. Bueno, en los Juegos Mundiales se dio que la deportista de la República China, Dan Guo, quien adelantó una preparación por
por espacio de 3 meses aquí en Cali con nosotros en la Liga Vallecaucana de Patinaje, tuviera una muy buena condición deportiva a la hora de enfrentar Juegos Mundiales y que fue un referente nuevo a nivel mundial en el campeonato en Bélgica, ya que gracias a su excelente desempeño la República China tuvo 5 medallas de plata gracias a esta patinadora. Además que ella también tiene las condiciones. Claro, lógicamente está. Ella es una excelente deportista, tiene un muy buen respaldo desde la parte estructural de su acompañante, que es el famoso conocido como Harry, que es su novio. Y bueno, han confiado en el trabajo que la Liga Vallecaucana adelanta en la parte deportiva a través de sus entrenadores Ricardo Molina y Orlando Yepes. Y bueno, ahí se ven algunos de esos resultados. ¿Qué queda faltando en el año deportivo 2013 en el patinaje? Bueno, en el año calendario 2013 tenemos todavía 2 válidas nacionales pendientes del calendario 2014, una que es del 26 al 29 de este mes en la ciudad de Bogotá, en la capital, que es la segunda válida nacional puntuable 2014, y a finales del mes de noviembre tenemos la tercera válida nacional, que es la clásica internacional Ciudad de Medellín, y en la mitad de esos 2 eventos vamos a tener un Open Suramericano que se realizará en Chile. Todavía no se ha determinado cuál va a ser la sede, nos imaginamos que es Santiago, su capital, y también vamos a tener lo que son los Juegos Bolivarianos en Trujillo, en Perú, que hacen parte pues lógicamente del ciclo olímpico y en el cual estará representado el patinaje con una selección Colombia para disputar 6 medallas que van a estar en competencia. ¿Qué representa para los entrenadores y qué representa para los para los deportistas los Omnium? Bueno, los Omnium es de pronto el toque profesional que se le está dando al patinaje, ya formando equipos de marca, donde se está llamando o haciendo una invitación a toda la empresa privada para que apoye, para que empiece a figurar, porque esto es un deporte espectáculo y yo creo que esa iniciativa de la Federación Colombiana de Patinaje va a terminar dando muy buenos frutos a lo largo del tiempo. Y esto va a ser un aliciente muy importante para los deportistas. Está claro, yo creo que se ha visto un excelente, un inmejorable rendimiento deportivo, y gracias a ese apalancamiento también vemos estos resultados del pasado campeonato del mundo. Paola Segura, con una medalla de oro y otra de bronce, nos habla de la cita orbital en Bélgica. Gracias, pues eso lo agradezco mucho a Dios, y ya la confianza que tuvimos de todos los entrenamientos que habíamos logrado y la concentración estuvo muy buena para poder lograr tantos triunfos allá en Bélgica. Hablemos de los logros conseguidos en territorio belga. Bueno, pues quedé tercera en la prueba 300 metros contra reloj y quedé primera en la prueba de los 500 metros con récord del mundo, gracias a Dios. ¿Qué representa para usted esto? Bueno, yo creo que eso es una satisfacción muy grande, ya que todo el esfuerzo que uno logra en un año va todo dedicado en esos momenticos de prueba que nos dan la oportunidad de correrlo, y pues hay que estar confiado en tanto en Dios como en uno y toda la capacidad que uno logra para poder obtenerlos. Es muy complicado conseguir una medalla. Sí, bastante, ya que esta vez hubieron muchos corredores de velocidad, ya 4, y teníamos que esperar la oportunidad de uno, y cada vez que nos la diéramos teníamos que dar muchísimo en esa prueba. Y cada que salía una competencia uno veía que los rivales estaban pendientes de lo que hacía Colombia. Sí, obviamente Colombia es mucha potencia y gracias a Dios pues aquí tenemos muchos vallecaucanos que van a seguir surgiendo para que vayan más en esos mundiales y así sigamos dándole mucha alegría a Colombia. Luego ese triunfo conseguido en territorio belga por ustedes y el recibimiento que tuvieron por parte del señor presidente y todo lo que han demostrado, el cariño no solamente de los colombianos sino de los vallecaucanos, ¿qué significa para usted? Bueno, yo creo que es muy bonito que nos hayan recibido con esto, porque no nos lo esperábamos, pero igual Valle es lo mejor. Yo estoy muy agradecida con este departamento y espero darle tanto al Valle como a Colombia muchísima alegría más. Me imagino que su entorno familiar deben estar súper orgullosos de usted. Sí, muchísimo, más de uno se esperaba este triunfo de ser campeón en el mundo en una prueba individual, y pues así se logró, y espero pues seguir surgiendo y dándole muchísimo más.
Educación digital para todos. 2050 aulas digitales, 6700 docentes capacitados, 150,000 estudiantes beneficiados. Más inversión en educación es un hecho. Alcaldía de Santiago de Cali, una ciudad para todos. Ahora la del Valle viene con 3 supergordos por 100 millones de pesos cada uno y un mayor de 1,080 millones para más oportunidad de volverse millonario. Los miércoles no falle, compre su lotería del Valle y juéguele legal a la salud. Yo escogí el CCED por su excelente calidad académica. Porque contamos con lo último en recursos técnicos y tecnológicos. Me ofrecen todas las posibilidades de financiación y lo mejor, sin intereses. Tengo la posibilidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo. Por eso yo estudio en el CCED, porque aquí comienzan a hacer realidad mis sueños. Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales, CCED, porque aquí comienzan a hacer realidad de tus sueños. El presidente de la Liga Vallecaucana de Patinaje nos cuenta lo que representa el triunfo de Colombia en el Mundial de Bélgica. Bueno, es un orgullo para nosotros, los deportistas que tenemos de nivel mundial, los deportistas de carreras que acaban de venir de Bélgica, de un exitoso campeonato mundial donde Colombia fue el absoluto dominador. También de las niñas y de un joven que hicieron parte de los equipos de mundiales de hockey en línea en Ostende, que tuvieron un cuarto honrosísimo lugar en el mundo. Llama la atención que aparte de las cosechas por parte de los colombianos, también una niña que se preparó en territorio valluno y que también consiguió medallas de oro, y preparada, si no estoy mal, por Orlando Yepes. Bueno, a Colombia vienen permanentemente deportistas del extranjero, ¿no?, a prepararse, sobre todo en la época del invierno europeo, y muchos de ellos han venido a Colombia, la niña de Italia, Peter Michael, ha venido Bart Simpson, muchísimos deportistas del mundo del patinaje vienen a Colombia y se preparan en Colombia, ayudan en la preparación en Colombia. Eso para todo el mundo es un orgullo, y pues para nosotros como Valle, con nuestro entrenador, pues es muy importante saber la calidad de personas que tenemos. Todos los logros que está consiguiendo no solamente Colombia, sino diferentes países y en los diferentes mundiales, ¿está faltando qué para que este deporte sea un deporte olímpico? Ese es un tema que hemos tratado en infinidad de ocasiones y realmente es un tema político-deportivo. Ellos tienen algunas perspectivas diferentes sobre lo que necesita un deporte para ser olímpico. Para nosotros, que es nuestro deporte, pensamos que cumple con todas las expectativas, pero es un tema del Comité Olímpico Internacional. Pese a los logros conseguidos por Colombia, uno ve que cada una de las competencias, cada día es más reñida, cada una de las medallas. No, es que el nivel patinaje en el mundo es muy alto y el nivel de Colombia es absolutamente alto. No van a creer que porque se ganó 30 medallas se las ganó fácil, no, de ninguna manera. Ustedes vieron las transmisiones que se hizo por televisión y las competencias eran competencias. Pues Colombia tenía el plus de ganar la competencia, pero nada más. Para mantener ese nivel, Valle, ¿qué debe hacer? Seguir trabajando, entrenando, contar con los escenarios que la Secretaría del Deporte nos provee, contar con el apoyo que Intervalle nos da. Ojalá la empresa privada nos apoyara también, seguir desde la liga trabajando con todo este material que tenemos de base para continuar el proyecto y el proceso a futuro. Magda Juliana Garcés, medallista en el Mundial de Bélgica, nos expresa su satisfacción por lo realizado en el Mundial de Patinaje. Me gané 3 medallas de plata, 500 pista, 500 ruta y 200 metros individual. ¿Qué representó para usted haber conseguido estos triunfos? No, pues un orgullo inmenso. Es la retribución a todo el trabajo hecho durante todo un año y pues muy feliz por ellos. Un nivel muy alto, ¿no? Sí, señor. El nivel de la Selección Colombia este año estuvo por encima de los límites y pues eso nos hace muy felices. ¿Batieron el récord de medallas en lo hecho en Guardia en Antioquia? Sí, señor. 32 medallas de oro que demuestran que el trabajo estuvo muy bien hecho. Me imagino que esos logros conseguidos por usted son orgullo para los colombianos, para los vallunos y para su entorno familiar. Sí, claro. Mis logros son los logros de mi familia, de
del Valle y de Colombia. Y pues nada, siempre se trabaja para ello. ¿Qué resta en su año deportivo? Este año me queda seguir trabajando para hacer Selección Colombia el próximo año. Y pues ya, ir a Bogotá Nacional. Está muy amable y muchas gracias por esas alegrías que nos presentó en las diferentes pistas. Dale, muchísimas gracias a ustedes por todo el apoyo. Boris Peña nos habló de lo realizado en el Mundial de Patinaje en Bélgica. Pues gracias a Dios, fue un campeonato muy bueno, mucha felicidad para mí, para toda mi familia, creo yo que para todos los colombianos también, y pues con expectativas para el siguiente año, con los buenos resultados que he tenido. ¿Cuáles logros? Obtuve 3 medallas de oro y 3 medallas de plata. ¿En qué modalidad? En fondo. En fondo. Positivo lo que hicieron los juveniles, ¿no? ¿En mayores quedó faltando algo? Pues gracias a Dios hubo una buena preparación, tuvimos buen conocimiento de la prueba, hablábamos muy bien con mi coequipero que era Juan Sebastián Sanz, pues pudimos tener el oro. Me comentaba uno de sus compañeros que hay más reconocimiento a nivel internacional que a nivel colombiano que ustedes hacen en el patinaje. Pues sí, hay muchas más carreras a nivel de Europa, donde más que todo me preparo yo durante todo el año y corro solo unas 3 o 4 carreras a nivel nacional. ¿Qué falta en este año deportivo? Me faltan 2 campeonatos nacionales para poder terminar este año y que me sirven de puntuales para el siguiente año de la Selección Colombia. ¿Qué representan los ómnibus de patinaje a nivel nacional? Pues los ómnibus son unas carreras que está entrando a este año en el calendario nacional y creo que es una expectativa muy buena que está cogiendo Colombia, que ha cogido Colombia a nivel europeo. Y además que le representa cosas importantes en el tema económico. Sí, pues cada posición en el Omnium te representa una cantidad de dinero que lo pagan en dólar. Felicitaciones por lo hecho en territorio belga. Muchísimas gracias a todos. Educación digital para todos. 2050 aulas digitales, 6.700 docentes capacitados, 150.000 estudiantes beneficiados. Más inversión en educación es un hecho. Alcaldía de Santiago de Cali, una ciudad para todos. Ahora la del Valle viene con 3 supergordos por 100 millones de pesos cada uno y un mayor de 1.080 millones para más oportunidad de volverse millonario. Los miércoles no falle, compre su lotería del Valle y juéguele legal a la salud. Yo escogí el CESED por su excelente calidad académica. Porque contamos con lo último en recursos técnicos y tecnológicos. Me ofrecen todas las posibilidades de financiación y lo mejor, sin intereses. Tengo la posibilidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo. Por eso yo estudio en el CESET, porque aquí comienzan a hacer realidad mis sueños. Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales, CESET, porque aquí comienzan a hacer realidad de tus sueños. Carlos Esteban Pérez nos habla de lo que le dejó el Mundial de Patinaje en Bélgica. La verdad, un poco descontento por los resultados que obtuvimos los mayores varones. La verdad, se trabajó muy fuerte en Bogotá, creo que la preparación fue muy buena. Creíamos que íbamos a estar en el podio, la verdad, esperábamos estar al menos en un podio en esta categoría. Lamentablemente no se dio, pero bueno, con cabeza en alto para seguir pensando en grande. Y ya lo que espera ahorita es pensar en el próximo año, y si Dios quiere el Mundial se hace en Cartagena, tener una buena actuación aquí en casa. De los triunfos se aprende mucho, pero de los errores también, ¿no? Sí, se aprendió mucho, la verdad, el trabajo en equipo, la estrategia, en lo que fallamos. La verdad, nunca se nos dieron, como se dice vulgarmente, las codas. En la eliminación Cifuentes se cayó, en la eliminación Ruta nosotros nos encontramos mucho con los italianos, por peleas, bueno, las codas realmente no se nos dieron de la mejor manera, pero bueno, se aprendió mucho, que es lo importante, y ahorita seguiré adelante. Para fondo me imagino que se debe replantear la preparación. Bastante, creo que ya llevamos 2-3 años haciendo lo mismo y las cosas no se ven
y no dan frutos. Es un tema para tratar con Elías del Valle y replantear su preparación para nosotros. Helen Montoya, ganadora de 3 medallas de oro, nos habla de su experiencia en este mundial de patinaje. Contenta, la primera medalla de oro fue en los 500 metros pista, me dieron la oportunidad, mis profesores creyeron en mí, tuve una coequipera muy buena que fue Magda Garcés y las cosas se me dieron, gracias a Dios. Después vino la prueba de los 1000 metros pista y gracias a Dios me volvieron a salir las cosas con una coequipera muy buena, Estefanía Hurtado. Después vinieron la prueba relevos y fue una prueba muy dura, pero gracias a Dios se nos dieron las cosas a tres campeonas, Giovanna Viveros, Luz Karime Garzón. ¿Qué significa para usted haber conseguido estas 3 metales? Significa mucho porque he estado mucho detrás de este sueño. Es mi primer mundial, son 3 medallas de oro que no cualquiera las consigue. Y ya cierro juvenil y ya paso a la categoría mayores, entonces estoy muy contenta por los resultados. ¿Qué tal el nivel? Es un nivel, nosotros en Colombia el nivel está sólido. O sea, no, el nivel de nosotros no se compara con otro nivel de otros países. ¿Se notó? Juvenil se ganó 18 de 20 en las velocistas. Los velocistas ganamos 18 medallas de 20. Superaron lo hecho en Warden en cuanto a medallería, ¿no? Sí, señor, gracias a Dios. Hicimos 32 igual, pero por ser fuera del país cuenta como récord nuevo. ¿Qué falta en el año deportivo a Helen Montoya? Pues con la ayuda de Dios, faltan muchos más títulos para Colombia y nada, muy contenta. Me imagino que feliz cuando le recibió presidente a bordo y todos los homenajes que le han dado. Sí, muy contenta. En Bogotá nos recibió un bus de 2 pisos que sea campeones mundiales. Nos fuimos a comer con el presidente Postobón. Llegué aquí a Cali, en el aeropuerto me estaban esperando mis familiares. En mi casa están todos mis amigos y ahora Kinder Valle se fajó con esto, de verdad. Imagino que la felicidad de la familia debe ser inmensa. Sí, porque siempre hemos estado, mis padres, yo no tengo patrocinadores, mis padres siempre han estado ahí apoyándome, son los que me han llevado a todos los campeonatos, los que me dan para las ruedas, entonces al ver que todo lo que ellos han hecho se vio reflejado en la pista, están muy contentos. Pero no demora en llegar un buen patrocinador. Pues con la ayuda de Dios lo estoy esperando y créanme que si llega voy a hacer respetar ese patrocinio y voy a dar todo de mí en la pista. Helen, muy amable, felicitaciones y muchas gracias por esa representación de ustedes en territorio belga. Muchas gracias a ustedes por estar pendiente de nosotros. TITA, educación digital para todos. 2050 aulas digitales, 6.700 docentes capacitados, 150.000 estudiantes beneficiados. Más inversión en educación es un hecho. Alcaldía de Santiago de Cali, una ciudad para todos. Yo escogí el CESED por su excelente calidad académica. Porque contamos con lo último en recursos técnicos y tecnológicos. Me ofrecen todas las posibilidades de financiación y lo mejor, sin intereses. Tengo la posibilidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo. Por eso yo estudio en el CESET, porque aquí comienzan a hacer realidad mis sueños. Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales, CESET, porque aquí comienzan a hacer realidad de tus sueños. Jorge Luis Cifuentes también nos habla de su experiencia en el Mundial de Patinaje de Bélgica. Bueno, campeones del mundo, que es lo más importante, otro año demostrando que somos potencia como país, con muy buenos resultados, con 32 medallas de oro y para eso entrenamos, para eso, para ganar y es lo que obtuvimos en Bélgica y ahorita ya pensando, ya tenemos que empezar a pensar en lo que va a ser el próximo año, el Mundial en Argentina. Se rompió el récord de lo hecho en Warner, Antioquia, ¿no? Sí, se rompió el récord. Muy importante porque en Guarne habíamos estado en casa y éramos locales, pero ahorita estamos en otras tierras lejanas y difíciles, pero lo importante es que se gana el mundial, somos campeones mundiales de nuevo y demostrándole al mundo que somos los mejores. La pregunta obligada, ¿qué pasó con mayores en damas y en varones? La categoría mayores es una categoría muy disputada, siempre ha sido muy disputada. Sabemos que en juvenil, siempre que todos hemos pasado por juvenil y en juvenil todo el mundo gana, o bueno, todo el mundo no, pero es mucho más, entre comillas, más fácil ganar. La categoría mayores es una categoría muy disputada y en fondo es muy complicado. Hicimos un buen trabajo y yo creo que estamos mejorando, pero todavía falta y,
y lo que tenemos que hacer es entrenar mucho mejor para recuperarnos. A futuras competencias, ¿se debe replantear el entrenamiento los mayores, tanto en damas como en varones? Sí, hay que mejorar muchos aspectos, algunos aspectos que nos hacen que tenemos falencias y en los que los demás aprovechan esa falencia que tenemos para ganarnos y lo tenemos que recuperar. Tenemos que demostrar que el fondo también es una, tanto en hombres como en mujeres, es fuerte y lo tenemos que demostrar con resultados. Esto ha sido todo por el día de hoy. La invitación para que continúen acompañándonos los domingos a las 12 del mediodía y los miércoles a las 11 de la mañana por el canal C, Frecuencia 12 de Global Televisión. Recuerde que si usted no vio alguna de las emisiones de Magazine del Valle, puede vernos a través de YouTube, Facebook o Twitter. Que tengan una feliz tarde. Mil gracias por su compañía.